Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Yo soy su amigo Kate, me informa. Y pues en esta ocasión estamos aquí, en esta tarde pues nublada. Ya llovió aquí en la Ciudad de México, de hecho ha estado lloviendo. Pero pues estamos aquí con mucho gusto para informarles. Y bueno, comencemos con la información. Pues es muy importante que sepamos que este primero de agosto se va a votar el sí o no para enjuiciar a los expresidentes. Es muy importante que sepamos que busques las casillas en tu alcaldía para emitir tu voto. Es muy importante que votemos para enjuiciar a estos personajes que tanto daño le han hecho al país y al pueblo mexicano. Tenemos a Carlos Salinas de Gortari, que convirtió en los bienes públicos para bienes privados, es decir, que los bienes que había para el beneficio del país los convirtió para el beneficio de un pequeño sector de empresas nacionales y extranjeras. También tenemos a Ernesto Zedillo, que hizo del Fobaproa que la deuda de unos cuantos de los banqueros y empresarios se convirtiera en deuda pública, esta deuda que todavía la seguimos pagando. Tenemos a Vicente Fox, este traidor a la democracia. Muchos confiaron en él y le dieron su voto y él los traicionó. Él fue un traidor a la patria, a nuestro país. Y también tenemos a Felipe Calderón, este pequeño acomplejado con su guerra contra el narcotráfico, donde miles de personas perdieron la vida. Aún hay familias que llevan ese dolor de haber perdido a sus seres queridos. ¿Cuántas personas inocentes perdieron la vida en esa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón? Y pues también tenemos a Enrique Peña Nieto. En el periodo de Enrique Peña Nieto hubo mucha corrupción. Inclusive vamos a recordar que legisladores recibieron millones de miles de pesos por aprobar las reformas de este personaje. Entonces es importante que pasemos esta información, ya que los medios de comunicación tradicionales, Televisa, TV Azteca, Un Reforma, Un Universal, Un Financiero, pues no están dando a conocer esta situación de que el primero de agosto vamos a emitir nuestro voto para enjuiciar a los expresidentes. Estos medios de comunicación, yo siempre lo he dicho, ellos son responsables de solapar a políticos corruptos y estos hacen de las suyas. Si los medios de comunicación tradicionales fueran veraces, estos políticos corruptos temblarían y no harían de las suyas. Por eso es importante que nosotros informemos. Tú que estás viendo este video, informa a la gente que está a tu alrededor que el primero de agosto se va a enjuiciar a los expresidentes. Y pues también les quería hablar de Cuadri. Pero antes, ahorita estoy recordando, ahorita que toqué lo de los medios de comunicación, es muy importante que aclaremos algo. Los medios de comunicación tradicionales están dando la información donde ellos fomentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador está peleado con la clase media. Incluso lo tachan de que tiene odio hacia ese sector de esta clase. Pero eso es una mentira. No se dejen manipular por los medios de comunicación tradicionales. Esto yo lo he visto en el Universal, en el Reforma y el Milenio. Estos medios de comunicación, al igual que los demás antes mencionados, están dando la información de que el presidente está peleado con la clase media, y esto es mentira. Lo que dijo el presidente, que el sector de la clase media es susceptible a las noticias falsas. Es lo que comenta, que muchas veces pensamos que por tener un título, por ser estudiados, muchos piensan que pues no van a hacer caso a las noticias falsas. Y lo que el presidente comentaba es que aún teniendo títulos y siendo estudiados, ese sector es fácil que se deje manipular y haga caso a las noticias falsas. Y de hecho, por ahí está el síndrome de Doña Florinda. ¿Qué pasa con este síndrome de Doña Florinda?
Este síndrome se refiere a la clase media, donde muchas veces vivimos en, bueno, o viven en la misma vecindad, en el mismo edificio, en la misma colonia. Y esta clase, al tener un progreso económico, ya empieza como a menospreciar al vecino, a los que están a su alrededor, se cree superior a ellos. Y pues también este síndrome se refiere, por ejemplo, yo no veo mucho al chavo, ni lo vi, pero ¿qué hacía doña Florinda? Ella tenía un nivel un poco mejor que los vecinos y se sentía superior a ellos. Y cuando llegaban a cobrarle la renta, se ponía a los pies de este personaje que cobraba la renta, siendo que igual este personaje la tenía sometida y en condiciones pues no muy buenas. Y lo mismo pasa en la sociedad. Muchas personas que piensan que son mejores por tener un título o por haber estudiado o porque tienen un nivel económico mejor, piensan que son mejores que los que están a su alrededor, piensan que y apoyan a estos personajes, a estos políticos que tanto daño le han hecho a la sociedad. Por ejemplo, hay gente quien apoya a Calderón, hay gente quien apoya a Enrique Peña Nieto, a Fox, a Zedillo, a Salinas. De hecho, no alza la voz en contra de ellos, mas sin embargo, en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, día a día se la pasan criticándolo, señalándolo, calumniándolo y hasta ofendiéndolo. Entonces, este síndrome de Doña Florinda se refiere a eso. A quien te tiene sometido es a quien tú te pones a sus pies, y a quien te ayuda en verdad, pues lo estás criticando y señalando. Entonces es muy importante que quede claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada en contra de ese sector de clase media. Al contrario, él dice que se vale progresar, que se vale superarse. Solamente él comenta que no hay que perder los valores y principios. Entonces es algo que quería aclarar, porque estos medios de comunicación tradicionales están mal informando. Y pues bueno, hay otra cosa también de la que les quiero hablar. Cuadri, Gabriel Cuadri, este personaje que tristemente en Coyoacán le dieron su voto para que este personaje en coalición con el PAN-PRI, ganara la alcaldía como diputado federal en la alcaldía, no ganó la alcaldía, es diputado federal en la alcaldía de Coyoacán. Este personaje, escuchen bien, Cuadri, muchos lo conocen, es el de lentes chinillo que llegaba en una combi. Cuando se postuló para presidente, él se decía ser como un ciudadano normal, sin tener relación con partidos políticos. Pero recordemos que en estas votaciones fue en coalición con el PAN y PRI. Entonces, este personaje es racista, clasista, lleno de odio y de orgullo. Fíjense nada más lo que escribió. Él dice que México tendría un gran desarrollo si no tuviera que cargar con Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿Se imaginan qué tan miserable debe de ser su vida para discriminar a los hermanos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca? Eso es racismo, eso es clasismo. Grábense bien su nombre, Gabriel Cuadri, diputado federal, donde en la alcaldía Coyoacán le dieron su voto para que este personaje siga siendo de las suyas. Cuadri, este personaje es el mismo que rechaza los programas sociales como el apoyo a los adultos mayores, como el apoyo a las niñas y niños con discapacidad, como las becas a los jóvenes, el medicamento gratuito. Incluso se pone al programa también, al programa social, el apoyo para el campo. Y pues este mismo personaje también rechaza el progreso de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. O sea, ¿qué clase de personaje es Cuadri? Conózcanlo bien, que no se les olvide su nombre. Y pues bueno, algo también de lo que les quería hablar es de Fabiola Cortés, esta periodista independiente
de Quintana Roo, hoy en la mañanera denunció al gobierno corrupto de Quintana Roo por Carlos, él se llama Carlos, el gobernador, Carlos Joaquín González. Este gobernador está haciendo de las suyas en Quintana Roo. Incluso ella exponía el caso de un hombre de la tercera edad que le hicieron fraude con sus hectáreas. Son 37 hectáreas donde el primo del gobernador supuestamente le compra esas hectáreas a este señor de la tercera edad. Tiene 72 años, es un campesino, incluso tiene discapacidad. Y esta periodista pone en evidencia este caso de fraude, donde el primo, le repito, el primo del gobernador, supuestamente le compra sus hectáreas a ese hombre, y pues resulta que nada más lo engañaron y lo despojaron de su rancho. Y ahora este hombre pues está viviendo con su hija en la pobreza. Es importante que aclare que este gobernador llegó en el 2016 en coalición con el PAN y el PRD. No podemos permitir que estos personajes se sigan saliendo con la suya. Es importante que difundamos esta información. Pueden checarlo en la mañanera. De hecho, yo subí un video nada más donde subí esa parte donde esta periodista independiente hace esta acusación y exhibe al gobernador de Quintana Roo. Entonces, no podemos permitir que estos personajes se sigan saliendo con la suya. Tenemos que ponerles un alto, tenemos que informar, tenemos que estar enterados de lo que está pasando en la vida política de nuestro país. Ya basta que estos políticos corruptos sigan haciendo de las suyas, que los medios de comunicación no informen. Esto no lo van a ver en Televisa, en TV Azteca. Yo les apuesto que si ustedes ven los medios de comunicación, no lo van a ver en el Reforma, en el Universal, la corrupción que hay en el gobierno de Quintana Roo. Por eso es importante que estemos informados. Y pues bueno, esta es la información que yo les traigo el día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse a mi canal y pues activar la campanita y dejar sus comentarios. Pues yo me despido de ustedes. Ya empieza a llover otra vez. Y pues vamos a seguir informando. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Y nos vemos en otro video. Bye, saludos.